Ya lo estáis viendo todo, gente. La cuenta de Kirisetsu, 395 perditas. ¿El Full Steps de PvP sigue valiendo 380 o pasó a valer 400? No me acuerdo. Como valga 400 menos 2 fail. Bueno, a ver, da igual. O sea, aunque no podamos tirar el último step, farmeas esas 5 perlas con las diarias y mañana lo terminas de tirar. Sí, igualmente, eso sí. Confiamos, gente, que va a salir Naruto pronto. O sea, va a salir Naruto en el primer step. Eso lo tenemos clarísimo. Pero creo con dupe. Esperemos. Que la verdad, bueno, siempre renta tener este tipo de personajes con full dupes, porque son auténticas bestias. Y bueno, vas buscando algo más. Entiendo que tampoco. Es que ya lo he dicho muchas veces, tampoco quiero ahora decir estilo. No, del banner realmente no mucho. Más. El Naruto nada más. ¿Pero tienes alguna de las cartas del banner? Ashura. Bueno, pues esperemos que por lo menos Ashura no salga. Y en el caso de que salgan alguna de las otras cartas, pues bueno, por lo menos para coleccionismo. Ahí. Sí, la Hinata me gusta mucho. La Hinata está muy bien, sin duda. De todos los features de este banner, aparte del Naruto, la Hinata es la mejor. Pero bueno, sí. Gente, vamos a darle caña a los humos de Kirisetsu. Vamos a... no quiero hacerle esperar más. Voy a ver si puedo grabar. No puedo grabar. Este programa va como una mierda. Así que ya me bajaré en directo y lo subiré. Kirisetsu, muchísima suerte, de verdad. ¿Tienes algún tipo de ritual para empezar? Nada. Entonces, yo lo tiro rápido. Nos dejamos de tonterías y vamos para adelante, va. Sí. Vamos allá, gente. Mucho ánimo para Kirisetsu en el chat, gente. Todos spamead el emote de Cace sin perlas, por favor. El quemaperlas, correcto. El buen quemaperlas. Así que vamos con este primer multi. Raid 033, ya sabéis que los raids de este juego son una auténtica gozada, pero ojo, cuidado, es un banner en el cual hay muy poquitos Blazing Bass. Entonces, si salen dorados y son de Blazing Bass, pues por norma general van a ser alguno de los que estamos buscando. O por lo menos, bueno, ya sabéis cómo funciona. ¿Un doradito? Bueno, uno, a ver. Ha tardado en aparecer y me ha asustado bastante. Lo bueno es que va a verlas. Vamos allá, a ver si se abre, va. A ver si tenemos una buena noticia nada más empezar. ¿Vamos? ¿Vamos? Basura. Tremenda basura. Bienvenida al Indies. Bueno, hemos empezado mal. Por lo que veo, llevas jugando bastante, relativamente poquito. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Sí, desde junio de 2019. Hace, bueno, un poquito antes del aniversario. Nada mal. Sí. ¿Y sueles tener mucha suerte o qué? A ver, me salieron 5, creo, en el aniversario. Hostia. Claro, con esa carta ya te pasas prácticamente todo. Y tengo los saques full dupe con tres que fueron carta, creo, y otro fueron Acquisition Stone. Estamos hablando de los de banner, ¿no? El Final Value, pero el V2 o el primero. No, el primero. La verdad es que... El saque Final Value V2 no me ha salido. El Naruto sí, pero el saque... Algún día saldrá. Seguramente en la próxima celebración de PvP acabará saliendo. Bueno, gente. Tobirama me salió en el primer stream. Ahora te odio un poquito, Kirisetsu. ¿Qué quieres que le haga? La culpa mía por no tirar a Tobirama, siempre lo diré. Pero bueno. Yo tiré un múltiplo que era la perla que tenía. 30 piedras. Y te salió. 30 perlas y le tiré y me salió. Pues que sepáis, gente, chat, que a Kirisetsu le salió Tobirama en el primer step. No sé. Y bueno, gracias a él he llegado a la Fight Kagale. Bueno, me alegro un montón. Vamos allá, vamos a darle caña. Vamos a por estos. Es por este segundo multi. Muchas gracias, Chin, por esa raid. Muchas gracias. Y vamos allá. Vamos a ver qué sale ahora. Sobre todo doraditos. ¿Había este pap aquí? Hola. Vacío. Estamos preparando cosas bastante guapas para mejorar este canal. A ver si lo necesitamos un poco. Hacemos lo que podamos. ¡Oh, no puedo gritar! Bueno, lo apartamos, Kirisetsu. No hay nada que celebrar aquí. Y vamos a por el step 3. Raid para Kaze. Espero que salga la Blazing Bass asegurado, ¿no? Ahora toca Blazing Bass garantizado. Muchas gracias, Chin, por el sub, tío. 9 mesazos ya, tío. De verdad, muchas gracias. Ya, sí, lástima. Pero bueno, confiamos en que en algún raid tap posterior acabe saliendo. Sumo el level 3, tenemos Blazing Bass garantizado. Y los Blazing Bass que aparecen por aquí son los Featured. Y tenemos a Kimimaro. Tenemos a... ¿Quién más teníamos? Creo que a Tsunade. No lo tengo del todo claro, la verdad. Pero bueno, tampoco le vamos a dar mucha importancia. Vamos a ver si nos llevamos alguna sorpresa. Sobre todo a ese Narutín que puede salir aquí. Sí. Vamos allá. Venga. Bienvenido, Mark. Guapo. Muchas gracias a todos por estar aquí, de verdad. Que lo agradezco muchísimo. Que a estas horas haya 100 personas en el chat es algo que siempre agradeceré. O sea, no sé cómo lo hacéis. Bueno, sí que sé cómo lo hacéis. Enchufando el ordenador y demás. Pero bueno, que lo agradezco.
Y más a Kirisetsu, por favor. ¡Apruébame, eh! ¿Cómo lo llevas? Lo intentaré. Bien, yo creo que bien. Además, es mi asignatura preferida de la carrera. Confiamos, confiamos. ¿Tenemos dos doraditos? Bueno, a ver. Dos Naruto. Por favor, por favor. Vamos allá. Que se abra alguno. Nos ha abierto el primero también. Quiero a Sakura esa random. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, a ver. Cuando reciba Limit Break, que es el próximo en recibir Limit Break, a mí me gusta mucho. Obviamente, no está al nivel de las últimas cartas que han ido saliendo, pero a mí Kimimaro me encanta. Si he de decir alguna carta del banner que quisiese que saliese, que no fuese, que estuviese en Featured o que no estuviese en Featured, yo diría Kimimaro o la Hinata. Así que esperemos sacar a la Hinata, esperemos sacar. Sí, ya hemos sacado a Kimimaro. Esperemos que el asegurado de lo que son los cuatro asegurados sea o Naruto o Hinata. Por favor, gracias, estaría bastante nice. Y que sobre, no sea Shura. Sobre todo, por favor, que salga algún Narutin en algún rate up, estaría bastante nice. Bueno, continuamos. Step número 4, aquí no tenemos nada garantizado. Aquí nos dan las perlitas, no, las pildoritas, si no recuerdo mal. Las pildoritas de velocidad. No me viene mal. Que no le digáis que es una mierda, que Kimimaro no está del todo mal. Gente, por favor. ¿Qué ánimo da el chat? Los no, ya sabes cómo es Mark. Mark es así. Sí. Los Featured de este banner sí que es cierto que son en general, los Featured y los no Featured de este banner no son cartas meta. Son cartas que, bueno, pueden complementar algún equipo si no está completo, pero por norma general no son cartas meta. De momento vamos con otros dos doraditos en el step número 4. A ver, los doraditos. Y vamos allá, vamos a ver si se abre, va. Bueno, dupe de Yugo, no viene mal. Y... Kakashi. Tremenda basura. Lástima. Bueno, por lo menos no ha salido ningún fake goal, por lo menos. Ya, a ver, el dupe de Yugo siempre viene bien. No sé si lo tendrás con algunos dupes, pero bueno, es una carta de menos 28. Creo que sí, creo que tengo dos dupes ya. Pues mira, es una carta de menos 28, bastante decente. Algo bueno podemos sacar de ese multi. Vamos a borrar por aquí. Muchas gracias por el follow, gente. Muchas gracias. Y vamos a borrar. Un segundito. Rare, Ascending. Y vamos a borrar estos auténticos personajazos que los borramos porque hay que hacer espacio. Porque es que si no serían totalmente útiles. El Naruto ese me pone que lo tengo en un equipo y que yo sepa no lo tengo en ninguno, pero bueno. Lo tendrás en el Phantom Castle. Ah, vale. Claro. Esto le pasa a muchísima gente que quiere borrar a este Naruto y no puede. Tío, que no lo tengo en ningún equipo. ¿Qué está pasando? Pero como en el Phantom Castle hay varios equipos, lo que pasa es que normal... Por cierto, no te importa que te borre todo esto, ¿no? Es basura. O sea, No, bórralo. Yo doy por hecho ya que nadie quiere estos personajes, pero bueno, igual alguien por coleccionismo... Yo los borro siempre. Hace bien. No sirve para absolutamente nada. Pero bueno, vamos con el step número 5. Aquí tenemos rate up por 2. Rate up por 6, no, o sea, 2%. Veamos, por favor, el primer rate up... El primer rate up no ha molado. Por lo menos un dupe. Un dupe para tener que ignorar desventajas de tipo. Confiemos. Vamos allá. Ese Naruto se queda aquí toda su Me he perdido. No estoy leyendo mucho el chat, gente, disculpadme. Estoy pendiente aquí de hacerlo bien con Kirisets. No, tío. Antes digo de hacerlo bien. Me gasté toda la suerte en Tobirán. Ya, pero es que, ¿sabes el problema, Kirisetsu? Que vosotros decís que tenéis suerte, venís aquí y yo hago lo que puedo y luego las culpas van para mí. No, pero si no es culpa tuya. Ya lo sé. Da igual quien tire. No te preocupes. Pero bueno, espero que la cosa mejore porque, como siempre ya os lo digo, no puedo evitar sentirme mal si las cosas no van bien. ¿Ves? Este es el 6, ¿no? Este es el 6. Aquí tenemos un personaje de banner garantizado. Que no se asura. Por favor, es que ya lo estoy pasando mal. ¿Ves? Ya llegan estos puntos en los cuales lo estoy pasando mal. Que se abra. El pobre Kirisetsu vería feliz pana. Que no, confiemos en que va a mejorar la cosa, por favor. Por favor, más de un doradito. Siempre más de un doradito. Va, Sakura. Tráenos más de un doradito. Por favor. ¿Qué hace? Que tiene examen mañana. Sí, disculpadme, igual me estoy enrollando mucho. ¿Tres dorados? Tres. Venga, va. Confianza, gente, confianza. Vamos allá. Va a salir aquí. Va a salir aquí. ¡Vamos! ¡Bien! Vale. Ya tenemos a Naruto. A ver,
He de decir, aquí voy a quejarme un poco, he de decir que si íbamos buscando tanto a Hinata como a Naruto, aquí habría molado más que saliese Hinata. Sí, Hinata, sí. En el último step vamos a tener a Naruto sí o sí. Igualmente, pero, bueno, como queremos dupes. Claro. Tampoco. Además, el primero es bastante bueno. Correcto. El primero es muy, muy, muy bueno para PvP. Pero bueno, vamos con el séptimo multi aquí que teníamos. Muchas gracias, como siempre, gracias por los follows, gente. Yo creo que no es nada, ¿no? Correcto, aquí no tenemos nada y lo que importa es el step 8. Por favor. Venimos de un par de rate ups bastante trambólicos. Discard Challenge, sí, hombre. Creo que los dos rate ups han sido vacíos. Los dos rate ups han sido vacíos. Te puedo confirmar ahora mismo que los dos rate ups han sido vacíos. Va, confiemos. Puede la cosa mejorar. Puede mejorar. De momento hemos ya salido con el Naruto, mínimo tendremos un dupe, sí. Hemos salido con Kimimaro y tenemos dos doraditos más. ¿Dos doraditos? Medio Rasengan al menos. Confianza, gente, confianza. Para que se abra. Uf, ábrete. La madre que me parió. A ver, este Gaara es bueno. Creo que lo tengo full dupe ya. Ah, pues entonces igual no sirve para absolutamente nada. O full dupes o me falta uno. En la carta, el Gaara me parece una bestia, pero bueno. No, sí. Oh, bien, va, pero vamos. En mi equipo skill tampoco entra mucho más, ¿eh? Teniendo en cuenta que no tengo metido, por ejemplo, a Shisui porque no me da el team cost. Es que el equipo skill es una auténtica bestia. Tanto el hard como el skill son dos equipos que hay animales. Tengo el Sasuke dual, el Deidara, Madara, el Shisui. Pues tienes una muy buena cuenta a pesar de llevar poquito tiempo jugando, ¿eh? Sí, también tengo Obito, el Edominato, a mí lo tengo. Me da miedo tirar este. Que no te quiero hacer esperar. Va, confianza, por favor. Que salga algún dorado en este rate up, por favor. Rate up por 9. Rate up por 9. Me están diciendo por aquí, retírate los summons, Cáceres malísimo. Gente, hago lo que puedo, yo, de verdad. Hago lo que puedo. Dos dorados. Vale. Bueno, dos dorados. Venga, uno que sea un Naruto. Naruto, por lo menos. ¡Ojo! ¿Y esta simetría? Sí, un summon Capicúa. ¡Vamos! Bueno, vamos. Vale, ha funcionado el rate up. Ahora lo importante, lo que molaría, sería que en este último step, aparte de Naruto, saliese algo más. De momento, pues sí. Bueno, tenemos ya de por sí. Pero bueno, dos dupe. Está bien. Seguimos. Vamos a borrar los últimos. Y nos preparamos para el último step. Por favor, más de un dorado. Blazing. Pórtate bien, creo que ya nos has troleado bastante. Ahí, quemando perlas. Demasiado. Este emote creo que es de los que más se van a utilizar con muchísima diferencia. Vamos allá. Último step. Por favor, Narutín. Haz tu aparición, yo qué sé, ¿Tres dupes más? ¿Tres dupes más? Confianza. Ojalá. En un mes sale el Limit Break al Jiraiya Heart. ¿Es el Jiraiya Heart? No, el siguiente. ¡Ojo! ¡Tres! ¡Lo he dicho! ¡Tres dupes de Naruto! ¡Lo he dicho! ¿Te imaginas? Yo confío, ¿eh? ¡No! ¡Ah, Minato! ¡Ah, Shikamaru! Bueno, no ha estado tan mal. ¿Tres Narutos? Lástima que el único otro personaje de Blazing Bass que hayamos sacado ha sido el Kimimaro. Eso es lo que me da lástima. Me da bastante rabia. Porque al fin y al cabo, en cuanto a dorados, creo que no ha ido del todo mal. Pero... qué lástima esto. A ver, Descending. Vamos a filtrar por doraditos para contar. Un segundito. Y hemos tirado un full steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, 15 dorados. 9 multis, 15 dorados, 2 fake calls, doloroso. No sé cómo te quedas tú, Kirisetsu, la verdad. No, a ver, los dos dupes del Naruto, la verdad es que me gustan. Y así te ahorras unas cuantas transición, siempre está bien. Sí. Los dupes de este Narutín estaban bastante bien. Para esta carta, no sé si dije que para PvE era incluso decentilla. Sí, esta carta para PvE es muy buena. ¡No puedo gritar, gente! Pues, Kirisetsu, de verdad, muchísimas gracias por haber esperado tanto tiempo para tirar los multis. A ti por tirármelo, hombre. Bueno, es que a mí no me cuesta nada, de verdad. Es mi trabajo, vivo de Naruto, Kirisetsu, ya sabes cómo va esto. Así que, de verdad, Kirisetsu, muchas gracias.
disfruta de estos narutines y espero que la próxima vez tengas más suerte, que tengas la suerte, de, como el Tobirama, de en el primer multi sacarte al personaje. Así que, de verdad, Kirisetsu, un verdadero placer tenerte por aquí, mucha suerte en el examen de mañana y nos vemos, guapetón. Gracias. Hasta luego, Guillo. Adiós. Adiós.